Muchas gracias, compañeros. En estudios estamos ubicados en barrio El Banco. En este momento ya se encuentra la ambulancia, un accidente vial donde hay una persona bastante herida en los golpes que tiene. Ya son revisados por paramédicos de la institución Cruz Roja Hondureña. Esto ha ocurrido en barrio El Banco. Estamos hablando de la tercera calle entre segunda y tercera avenida. Este es el problema que se da en los accidentes viales, un accidente tipo colisión entre un motociclista y un camión, conductor de un camión. En este momento esta persona está siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Hasta el momento esta persona se encuentra en estado consciente, se quedó en su momento, pues van a ser trasladados a un centro hospitalario de San Pedro Sula y podemos ver fuertes heridas en el cráneo. Portaba, bueno, aquí esta persona va a ser movilizado. Es bastante fuerte el impacto. Vamos a tratar de ver por aquí en este momento donde prácticamente ha quedado la motocicleta. A este extremo, vamos a ver aquí, fue un fuerte impacto. Estamos hablando en barrio El Banco, cerca a unas 3 cuadras al oeste del centro de salud, y así ha quedado la motocicleta. Este fue un fuerte impacto y la forma como hizo el impacto y cómo frenó este vehículo. Este es el estado donde ha quedado la motocicleta con este camión de color verde. En estos momentos ya se está haciendo la respectiva curaciones, todo para estabilizar a esta persona y que llegue con signos vitales a un centro hospitalario. Tiene una hemorragia bastante fuerte en el cráneo. Sabemos que en este momento los paramédicos de la Cruz Roja están haciendo su respectivo trabajo. Y esto es lo que ocurre en esta hora de la tarde. En pleno centro, casco urbano de Choloma, se dan este tipo de accidentes. Aquí ya se encuentran algunas personas que presenciaron el hecho. Es una fuerte golpe en el cráneo y va a ser trasladado hacia un centro hospitalario. Esto es lo que se está dando en esta hora de la tarde, ya con la asistencia de paramédicos de la Cruz Roja, a falta de muchas ambulancias cuando hay este tipo de casos en el municipio de Choloma Cortés. Esta persona está siendo ya recibiendo sus primeros auxilios y que se le da el debido tratamiento para que pueda llegar con signos vitales a un centro hospitalario de San Pedro Sula. Compañeros, con este informe junto a Dani Manzanares a Estudios.